La propuesta de reforma para crear 4 municipios indígenas en Morelos se encuentra estancada. Aún falta muchísimo por discutir, manifestó en entrevista el diputado José Manuel Tablas Pimentel. Hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, diputados locales determinaron continuar con el análisis de dichas propuestas que se envió desde el año pasado al titular del Ejecutivo para revisar cómo se habrá de distribuir el presupuesto de estos municipios. Tablas Pimentel señaló que si la comunidad indígena quiere tener su propia autonomía, es algo que se tiene que respetar y apoyar, pero además es necesario cuestionar cuál sería el impacto que tendrían los municipios al separarse de las comunidades. De igual modo, el legislador anotó que hay que garantizar el financiamiento económico y el tema de prestación de servicios, entre otros, ya que uno de los motivos principales que tienen los integrantes de las comunidades indígenas para solicitar la separación es que se sienten abandonados y aislados, sin obras ni desarrollo, por lo que cada caso deberá estudiarse. Que si ya se existen los estudios para que efectivamente estemos garantizando que no solo vamos a crear 4 municipios, sino vamos a dejar fortalecidos a los municipios que van a ver separadas a esas comunidades indígenas y que estemos garantizando puntualmente el financiamiento económico, la salvedad en todo lo que tenga que ver con la administración, prestación de servicios, y creo que es un tema que aún falta muchísimo por discutir. Por eso el día de hoy no se abordó el tema de la conformación de los municipios indígenas. Hay muchísimas limitantes, no solo eso, sino hoy tenemos que modificar. Ustedes saben que el tema de la propia constitución establece un número de habitantes para poder conformar un nuevo municipio. Hoy son cosas que no se están cumpliendo. Tenemos que mirar todas las limitantes que dentro del marco jurídico actual podrían tener esta conformación de municipios. Es decir, nosotros tenemos que ir un poquito más allá de solo nombrar 4 municipios más porque nos están demandando. Con información de Dalila Mata, La Unión de Morelos.